Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos desde Cartagena de Indias. Ayer, Deportivo Cali en La Paz alcanzó un triunfo histórico. Le ganó al Bolívar. Allá no gana cualquiera. El equipo verde y blanco se ha clasificado a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. No hay que demeritar el triunfo del Deportivo Cali, porque varios han caído allá sin ningún problema y goleados, inclusive el mismo Deportivo Cali. A 3.600 metros de altura, Miguel Ángel Murillo anotó su gol 50 con el Cali. Y Nicolás Benedetti sentenció la primera victoria de su carrera ante Bolívar en La Paz, que lo dejó como el artillero de la Sudamericana con 4 goles, al igual que Diomar Díaz del Caracas y Matías Riquero del Temuco con 3 anotaciones. Acá, ya con el resultado que teníamos, poder manejar el partido, poder estar tranquilos y bueno, creo que lo hicimos bien y estamos contentos por eso. En 7 participaciones en la Copa Suramericana, Deportivo Cali suma 20 partidos, con 7 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Los azucareros por primera vez llegan a octavos de final y esperan conocer su rival entre Liga Deportiva de Quito, que ganó 3-1 a Vasco da Gama en el juego de ida. El que toque, ellos tienen que jugar. Ganó la Liga el primer partido jugando en Quito, 3-1, y ahora hay que ir a jugar a Brasil. El que toque, el que clasifique, ese va a ser el rival que vamos a enfrentar. Luego de 14 años y 6 meses, Deportivo Cali celebró una victoria de visitante en torneos Conmebol.